Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a este conversatorio ambiental que realizamos todos los jueves a esta hora, a las 5 de la tarde, desde el canal de YouTube del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, de la Alcaldía de Santiago de Cali. Para nosotros es un gusto, un placer estar con ustedes cada jueves en estos conversatorios ambientales que son motivados, son orientados por las comunidades. Son ustedes quienes nos orientan acerca de los temas que debemos tratar, que debemos abordar en cada uno de nuestros conversatorios. Hoy con un tema maravilloso, a mí personalmente me gusta mucho, y es el tema que hemos denominado Huertas para la Vida. Huertas para la Vida no solamente es un espacio que queremos orientar en la ciudad para el tema de la alimentación saludable, para el tema de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria. Huertas para la Vida es un espacio orientado que queremos fortalecer con los diferentes colectivos en nuestro territorio caleño, orientado a fortalecer los lazos de solidaridad, a fortalecer los lazos de comunidad, pero especialmente que aporte a toda nuestra ciudadanía caleña en pos del mejoramiento de la salud ambiental, en pos de poder mejorar los niveles de ansiedad, los niveles de estrés. Porque una huerta casera, una huerta comunitaria, una huerta para la vida aporta muchos más elementos que simplemente sembrar unos alimentos. Por eso hoy tenemos unos invitados de lujo, unos invitados muy importantes, conocedores, que nos van a compartir sus experiencias en este gran proyecto, en esta gran iniciativa que tenemos como Alcaldía de Santiago de Cali, y es fortalecer las huertas caseras, las huertas comunitarias y por ende poder tener en nuestro territorio caleño Huertas para la Vida. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra al ingeniero Oscar Mario Ortiz Devia, del equipo de UMATA, de la Unidad de Asistencia Técnica de la Alcaldía de Santiago de Cali, del DAGMA, para que nos presente los invitados y demos apertura oficial a este conversatorio organizado por el Departamento del Medio Ambiente, DAGMA. Oscar Mario, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Es importante resaltar, como lo mencionaba nuestro subdirector, estos espacios de conversatorios, en el caso de las huertas caseras, está llamado a fortalecer esa cultura, esa unión con nuestro ancestro campesino. A disminuir esa brecha entre lo urbano y lo rural. Las huertas no solo son aquellos elementos agronómicos de las zonas rurales, sino también ahora con el auge de la necesidad, la soberanía, la seguridad alimentaria, tener esos espacios de huertas caseras. Tenemos tres invitados de lujo, como lo mencionábamos anteriormente. Vamos a iniciar en primer lugar con nuestra panelista, la ingeniera industrial Luisa Fernanda Chaparro. Ella va a hacer una exposición sobre la huerta como espacio de conexión, de aprendizaje, un laboratorio vivo que une familias y a comunidad en la experiencia. Siémbrate Siloé. Posteriormente vamos a tener la participación de Sandra Cadena, líder Siémbrate Siloé. Y en último lugar va a estar el director de Huertas de Colombia, Elkin Camacho, una persona que viene hace muchos años desarrollando esta iniciativa dentro del distrito de Santiago de Cali. Entonces, sin más, demos la bienvenida a la ingeniera industrial Luisa Fernanda Chaparro, por favor. Hola, buenas Luisa tardes. Fernanda, ok. ¿Cómo están? Pues Muchas gracias. agradecida por estar aquí en este espacio tan maravilloso, compartir con ustedes toda nuestra experiencia. Y bueno, quiero contarles un poquito sobre lo que hemos venido haciendo. O primero me presento yo, soy Luisa Chaparro. Como lo dijo Oscar, soy ingeniera industrial de profesión. Pero hace 10 años me cambió todo y ahora pues yo digo que soy sembradora urbana.
llevo con un proyecto trabajando pues 7 años ya en la ciudad de Cali, se llama Rincón Verde, y pues como dicen este tema, huertas para la vida, realmente las huertas a mí me han cambiado la vida, y por eso en cada espacio que yo puedo, cada espacio que tengo, intento cambiar la, pues, la vida de los demás, sembrar en cada uno una semillita para que ese corazón verde florezca y podamos hacer el cambio. En este espacio particularmente les quiero contar y les quiero compartir sobre una experiencia bellísima que hemos vivido en la Comuna 20, en Siloé, en La Estrella, con un grupo de adultos mayores. Les voy a poner una presentación para compartirles un poquito sobre este bello proceso que tenemos en La Estrella. Entonces, pues el proyecto se llama Siémbrate Siloé. Está a cargo de 3 como organizaciones. Todo empezó pues por pensar un poco en el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? En Colombia el 42.7% de los municipios tienen una situación de inseguridad alimentaria. Entonces ese fue como nuestro principal fin, llevar a esta comunidad de adultos mayores ese tema de la seguridad alimentaria, porque era una población pues que en su mayoría no tenían empleo. Entonces por eso surgió inicialmente esta iniciativa. Pero después nos dimos cuenta que no solo es cuestión de una seguridad alimentaria, sino que una huerta va mucho más allá. Es un territorio de compartir, de crear, de construir lazos de amistad. La huerta es un laboratorio vivo que nos enseña todos los días con cada cosa, cada paso. También nos dimos cuenta que este espacio también es un territorio de paz. Ahí en la imagen están viendo ustedes una parte de la comunidad, pues como pueden ver en su mayoría son adultos mayores, pero se han ido involucrando niños, se han ido involucrando jóvenes, y en este momento tenemos un espacio casi de 100 metros cuadrados en donde hemos sembrado y cosechado un montón de cosas, y no solo cosechado pues literalmente alimentos, sino cosas que nos llenan el alma y nos llenan el corazón. Entonces acá les presento a una de las estrellas de la huerta que se llama Sofi, de hecho ahí está, ahorita la van a poder ver. Ella ha estado acompañándonos desde chiquitina en este proceso de laboratorio vivo, que es una metodología basada en el aprendizaje experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos aprendiendo a través de cómo sembramos, o sea, no es algo muy teórico, sino que es algo muy práctico en lo que vamos a mostrarle a las personas, como que a través del arte, a través de la pintura, a través de la unión, cómo podemos ir como interiorizando todo este tema de la huerta y que no sea como les digo, un tema tan técnico, sino que se convierta como en ese redescubrirnos, en ese reconectarnos con la sabiduría ancestral. Aparte de esto, también tenemos como proyectos transversales, y uno de ellos que siempre como queremos como abanderarlo es el tema también del cuidado del medio ambiente. No solo vamos a hablar de huertas, sino también de medio ambiente. Y aquí hemos hecho un proyecto bellísimo, como lo pueden ver también en la foto, que hemos hecho ecoladrillos. Estos ecoladrillos son botellas plásticas rellenas de mucho, mucho plástico. Ahora digamos que ha estado sonando mucho más este tema de las ecobotellas, pero las ecobotellas se utilizan para hacer madera plástica. Nosotros utilizamos estos ecoladrillos para hacer las camas de siembra, como lo pueden ver en esta foto. Nosotros en la huerta llevamos ya trabajando 3 años. Ha sido un proceso bellísimo, como les venía comentando, y pues que inicialmente íbamos a trabajar con los niños, pero nos cruzamos con este grupo bellísimo de adultos mayores y ahí nos enamoramos y quisimos como sacar todo eso que tenían arraigado dentro de ellos, ¿no? Como que, bueno, hay muchas personas que pertenecen a la comunidad de Siloé que son, pues que han salido de sus tierras originarias pues por diferentes situaciones. Y luego este espacio de la huerta es como ese reencontrarse, reconectarse y volver como a acordarse de todo lo que sucedía antes en el espacio en el que ellos estaban. Entonces, volviendo al tema de los diferentes saberes, empezamos a hacer ecoladrillos, empezamos a hacer compostera, hemos trabajado con el proceso de la separación en la fuente también. Entonces, con esto hemos creado otra cultura dentro de la misma comunidad para que no se tiren más residuos. Algo importantísimo que me gustaría compartirles acá con este tema es que el espacio que ahora tenemos de más de 100 metros cuadrados antes era un botadero de basura.
Entonces, ese esfuerzo que hizo la comunidad por limpiarlo, por recoger ese montón de basura que había ahí, pues ha sido un espacio valiosísimo y eso los hizo apersonarse mucho más del espacio y crear ese proceso de gobernanza en ellos, que es este fortalecimiento del tejido social y organizativo, porque así cada uno tiene un rol. Entonces aquí vemos a tres, bueno, otra vez está Sofi, está Sandra, que ahorita nos va a acompañar, y está Carmen, que ella es otra de las líderes, todos en este proceso son líderes, ahí pueden verlo pues como en la camiseta, porque pues digamos que para nosotros fue muy importante hacer este proceso de la camiseta, que igual yo acá también la tengo y siempre la llevo cerquita a mí, porque nosotros hicimos este logo, construimos todo desde cero y luego ellos mismos fueron los encargados de ir y estampar sus propias camisetas como con ese significado de amar más este proyecto, de amar más este mensaje que queremos compartir no solo en la estrella, sino que por eso lo pusimos siembra te Siloé, porque realmente queremos en un punto sembrar todo Siloé. Bueno, algo adicional que hemos hecho como para tener los recursos, bueno, aquí vemos a la mona, doña Carmen, haciendo las camisetas. Hicimos unas camisetas que tenían unos mensajes también alusivos al medio ambiente, porque lo que les venía comentando, todo esto es un proceso en que no es solo vamos a hacer una huerta, sino como que es un proceso integral donde intentamos todos cambiar ese chip en el que estamos ahora y ser como más amables, dar un paso a paso para conservar nuestro medio ambiente que pues lo hemos deteriorado. Entonces dentro de este espacio es como regenerar cada cosa que tenemos, cada espacio y volverlo verde. Entonces para poder hacer esto, pues creamos estas estrategias de sostenimiento como son ventas de camisetas estampadas por pues, todos, bolsitos, y pues tenemos estos kits de siembra también que pudimos compartir a muchas personas pues para que también empezaran su huerta en casa y pues los fondos se utilizaban también para el sostenimiento del proyecto. Y digamos que como una proyección que tenemos, bueno, no hemos podido, la verdad es que por este tema de pandemia hemos parado mucho luego con el tema del paro también, pero yo creo que eso fue para todos, o sea, no solo para el proyecto Siémbrate Siloé, sino para cada una de las personas que como que estamos en este tema del cambio de conciencia, de comprometernos más con el medio ambiente. Eso fue un cimbronazo bien fuerte en donde nos dio como ese despertar y decir, hombre, sí, necesitamos más huertos, necesitamos como conectarnos más con la naturaleza, necesitamos ver de dónde viene nuestro alimento, necesitamos sembrar nuestra comida en balcones. Entonces, por eso mismo, nosotros queremos ahora no solo fortalecer la huerta comunitaria, que además hay algo súper valioso y es que todos los líderes de la comunidad tuvimos un proceso de aprendizaje con el SENA, ya todos somos emprendedores en agricultura urbana del SENA, entonces nuestra huerta está conformada como una unidad productiva, que también es súper chévere. Hemos participado, tenido la oportunidad de participar en dos premios, uno en Cali, que es el Premio Cívico de Cali, quedamos dentro de los 10 mejores proyectos, y luego tuvimos la oportunidad también de compartir todos estos saberes en CEMEX Tech, que es también un premio pues muy valioso. Tuvimos la capacidad, como la posibilidad de estar en este campamento allá en México y compartir todos estos saberes y aprender un montón para poder venir aquí como aterrizar todo eso valiosísimo. Dentro de esas cosas que queremos hacer son pues huertas no solo comunitarias, como les decía, sino también huertas en casa. A cada uno de los líderes de la comunidad queremos compartirles todos estos saberes y pasarles a que cada uno pueda tener su huerta en la casa. Luego, que estos líderes y con la formación que recibimos del SENA, poder hacer esto de formador de formadores. O sea, que cada uno tenga la oportunidad de compartir y replicar todos estos saberes en toda la comunidad, hacer jornadas de intercambio de alimentos y semillas. Y algo que queremos enfocarnos mucho es en la parte del emprendimiento. Que no solo esto sea como un espacio de esparcimiento, de acercarnos en torno a la huerta, de hacer una olla comunitaria, de hacer sancochos, de hacer paseos, sino que también tengamos la posibilidad que de aquí se gesten nuevas propuestas y nuevos emprendimientos como en pro de la comunidad. Entonces, pues esto es como Siémbrate Siloé, acá vuelve y sale Sandra con alguna de las cosechas, acá sale doña Leo, que también ha sido una líder súper activa, también cosechando tomaticos. Todo este proceso ha sido súper limpio, como muy amigable con el medio ambiente, realmente ha sido un proceso bellísimo,
en el que hemos estado compartiendo con la comunidad y con los niños, adultos, jóvenes, sobre el tema de las huertas en casa. Ha sido un proceso súper bello. Yo en mi casa también tengo una huerta, tengo un balcón. Entonces es como para decir, no solo necesitamos un gran espacio para poder tener una huerta en casa, sino que en pequeños espacios también lo podemos hacer. Yo tengo un balcón en mi casa y acá tengo en mi casa, en el balcón, tengo acelgas, tengo tomates, tengo zanahorias, tengo creciendo berenjenas, tengo lechuga, bueno, tengo una cantidad de cosas que yo en algún momento como que me replanteé y dije, bueno, ¿qué es lo que quiero para mi vida y cómo quiero alimentarme? Entonces, si quiero alimentarme con, no sé, quizá con un ajo que tiene no sé cuántos mil kilómetros traído desde la China, o si quiero sembrar mi propio ajo, o si quiero tener un tomate lleno de químicos, pues porque los tomates, pues si no conocen, tiene, o sea, para su proceso necesitan muchos, muchos químicos. Entonces, no, yo quiero mi tomate recién cosechadito de la huerta. Y no solo eso, sino la importancia de mantener un suelo vivo, porque con la agricultura, pues a gran escala, lo que hacemos es que pues acabamos con los suelos. Y con la agricultura regenerativa, con la agricultura orgánica, podemos recuperar este suelo y podemos ayudar también a nuestro planeta para que se mantenga pues siempre, siempre verde. Entonces, eso es un poco de lo del proceso de Siémbrate Siloé. Esto es un poco de las experiencias que hemos compartido nosotros en estos 7 años trabajando como sembradores urbanos en Cali. Y bueno, la idea de nosotros siempre es sembrar muchos más corazones verdes para que seamos más metidos como en este movimiento de huertas. Y bueno, aquí estamos para siempre compartir todo como este saber desde nuestra experiencia con todas las personas que así lo necesiten. Ok, bueno, terminó, perdón, ¿se te cortó el sonido o ya terminaste la exposición? Ya. Perfecto, bueno, allí hacían unas preguntas, las cuales están resueltas. El compañero Daniel también colaboró en el tema respecto a las composteras. Hola, perdón, ya, se escucha, ok. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ya terminaste tu exposición, ok. Todo quedó claro. Hay unas inquietudes en el chat, ya fueron resueltas, ahí alcancé a responder algo, pero el compañero Daniel también colaboró con el tema de las composteras. Tenemos, antes de seguir con nuestro siguiente panelista, algo muy importante es hacer una reseña al origen de estas huertas urbanas o huertas caseras, como se conocen aquí en nuestro medio, las cuales vienen desde mediados del siglo XIX. Estos son unos conceptos que inicialmente pues iniciaron con la revolución industrial, se vio la necesidad de migrar la población desde lo urbano desde lo rural hacia lo urbano. Inicialmente, pues se manejaron este tipo de estructuras entre la comunidad, digamos, obrera o dentro de las comunidades pobres. Se les conocía como huertas de los pobres. Hoy en día vemos el fenómeno de las construcciones o los diseños arquitectónicos más importantes en el mundo. Cuentan no solo con jardines, sino con huertas en sus fachadas. La tendencia hacia futuro, pues no solo son medios de obtención de alimentos, sino que son elementos termorreguladores y además de la parte estética. Entonces, importante los conceptos que en este sentido han ido variando. Continuando con nuestro conversatorio, vamos al segundo panelista, que es una líder de Siémbrate Siloé, Sandra Cadena. Hace una exposición sobre el tema, la experiencia como líder en el proyecto Siémbrate Siloé. Por favor, Sandra, continúa. Por favor, gracias.
Sí, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, correcto. Bueno, me presento, mi nombre es Sandra Cadena, aquí estoy con mi sobrinita Sofía, que ella también es compañera, es integrante del grupo. Pues, Luisa lo dijo todo, no me dejó nada que decir. Pero en mi experiencia propia les cuento que me ha gustado mucho haberme involucrado en este proyecto, porque la verdad es que 3 años atrás, que es lo que llamamos en el grupo, idea de cómo sembrar, cómo recoger los orgánicos de la cocina. Bueno, yo no tenía ni idea de eso. Cuando ya me involucré con el proyecto, empecé a interesarme, me gustó mucho. Pues tanto así que también tengo muchas cosas sembradas en mi terraza, en materas. Varias cosas también sembradas, ya he aprovechado de allí para mis alimentos. Y en la huerta me ha gustado también porque eso une los vecinos. Uno puede vivir años y años con las personas, pero nunca trata muy bien con ellas. Pero en este proyecto nos hemos involucrado mucho entre vecinas, la pasamos bien. Eso es desestresante, porque uno se desestresa. Charla en medio de eso va. Se ríe mucho. Bueno, eso, mejor dicho, es chévere. Me ha gustado mucho el proyecto. Tanto así que el tiempo que no pudimos estar allá por lo de la pandemia, uno ya empieza a extrañar mucho. Uno extraña de estar allí con los vecinos, de ir como a recoger, así sean hojas, basuritas, porque pues siempre se acumula, entonces hay que ir cortando el monte. Entonces todo eso le hace falta a uno. Pero ya otra vez empezamos el proyecto, gracias a Dios. También, pues, como decía Luisa, es personas de la tercera edad. Entonces, habían muchas señoras de mucha, mucha edad. Entonces, ellas empezaron a faltar un poco por cuestiones de salud. Pero también hay niños. Tenemos niños que les gusta mucho. Ya Sofía también ha aprendido. Ella en su casa también tiene. Ya siembra semillitas. Ella también ha aprendido mucho. Y es muy bueno, es muy interesante, ojalá esto lo copiara mucha gente. Así como vemos gente que nos gusta y nos hemos interesado, la verdad es que hay gente que no le gusta. Entonces, pues, le hacen el feo, pero bueno, de todo hay. Entonces, sí, por mi parte me gustaría que se involucrara mucha más gente, que fueran más jóvenes, bueno, en fin, de todas las edades. Pero como le digo, hay gente que no le gusta, entonces, bueno, pero los que habemos allí, pues nos ha interesado mucho y allí vamos con la huerta y es un proyecto muy lindo y muy interesante. Ya si quieren de pronto escuchar algo que les diga a Sofía. Pues a mí también me ha gustado mucho eso porque uno se distrae, allá uno comienza como a aprender a sembrar o a hacer cosas con los alimentos y uno ya siembra cosas y uno de ahí saca los propios alimentos también. Yo acá en mi casa también he sembrado semillitas con mi hermana. Mi hermanita porque ella también es muy pequeñita, ella tiene 4 años y ella también me ayuda y sembramos cosas ahí y a mí me ha gustado mucho eso porque yo me distraigo y me pongo a recoger basuritas y a sembrar cosas allá y me gusta mucho eso. Ya, hemos terminado. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Entonces, ahora vamos a seguir con nuestro siguiente panelista, Elkin Camacho, sin antes dejar de mencionar que la importancia de las huertas caseras, huertas urbanas, como las mismas huertas en nuestro sector rural, son una importante solución al tema de no solo la seguridad alimentaria, sino la soberanía.
Hoy en día estamos consumiendo hasta el ajo chino. Consumimos papa peruana, productos de Argentina, de Chile. La bandeja paisa ya dejó de ser paisa para ser casi que bandeja latina. Entonces, hay muchas cosas que se pueden obtener mediante las huertas caseras sin ser un elemento complicado. Es cuestión de más de iniciativa y es de lo que se trata mediante este conversatorio con estas personas tan ilustres como los que nos acompañan. Dejé mi número telefónico allí para quienes estén interesados en este tema de las huertas caseras o comunicándose directamente con el Dagma. Para darles la guía, para saber, para poderles explicar, poderles capacitar y dar las herramientas técnicas, el conocimiento para iniciar estos emprendimientos. Entonces, sin más, damos la palabra a nuestro siguiente panelista, el director de Huertas de Colombia, Elkin Camacho. Adelante, Elkin. Gracias. ¿Me escuchas? Elkin, ¿el sonido está bien? Por favor, ¿el sonido, Elkin? Buenas tardes. Correcto, ya, se escucha perfecto. Oh, qué pena. La verdad es que tengo un mal récord. ¿Ya me escuchas? No te preocupes, Elkin, adelante, tranquilo. Oh, buenas tardes. ¿Me escuchan allí? Bueno. Ah, bueno, qué pena. Muy buenas tardes. Agradecerle primero a Dios, en primer lugar, a el DAFMA, en cabeza del doctor Villani, en cabeza del amigo Oscar y el resto del equipo, y también al público que está presente, a los compañeros igualmente. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto, te escuchamos, ¿Aló? Elkin. Elkin, no te preocupes, estamos escuchándote. Ok. Ok, entonces, bueno, para nosotros, lo que recuerdo es que hacer de Colombia, como hablamos, traer una raíz extraña. Yo vengo del Pacífico Nuñense, de Tumaco, y allá mi padre desde los 5 años, después me enseñó a sembrar coco, maíz, plátano, y traía como regalo eso, y una vez llegué a Cali, aquí instalarme, pues quise como recurrir a esa práctica, hace muchos años atrás, sin resultado. Pero hace 4 años atrás, retomé ese pensamiento y empecé a conseguir semillas recicladas que salían de la cocina, siendo así la oportunidad para empezar a interactuar y conocer personas que pues pudieran complementarme con el tema. La organización tiene la oportunidad de, digamos, todo lo que hacemos es social, es gratis, pero estamos conectados con unas organizaciones como el SENA, como todas las personas que están con nosotros en las huertas se han capacitado en esto. Como damos nosotros el título de la presentación, era que las huertas son un medio de conexión comunitaria y creo que con las compañeras de aquí nos sincronizamos muy bien. Pero algo creo que pasa ahora que yo siempre veía que en el tema de huertas había muchas mujeres, pocos hombres. Entonces yo decía, wow, es una forma de empezar a incluir pues más hombres, ¿no? En el tema de huertas, porque siempre lo dan como un tema de, digamos, femenino. Y es así como empiezo a invitar a algunos amigos que eran ediles, que eran de la Junta de Dirección Comunal, o que eran de la Dirección Comunal, a los artistas, y les decía, muchachos, bueno, vamos a sembrar en nuestra casa, porque qué bonito comerse uno el cilantro que cosecha en su casa, el tomate. Y nos dimos cuenta de esa necesidad ahora en la pandemia, cuando 1 kilo de tomate costaba como 5.000 o 6.000 pesos. No sé si los que me escuchan están de acuerdo. Y allí decíamos, mire, con las personas que hemos empezado a trabajar en el proceso, en ese momento
se está dando cuenta y nos está manifestando que valió la pena esperar, por ejemplo, 2 meses para cultivar un tomate. El proceso de nosotros empezó con algo que llamamos las peque huertas, niños de 5 a 12 años cultivando. ¿Qué hacíamos con esos niños en el sector 2 de Villalprado, donde empezamos, en la comuna 5 donde vivo? Primero le damos una charla de 20 minutos a ellos y a los papitos, por qué la importancia de las huertas, por qué la importancia de producir su propio alimento y qué valores íbamos a inculcar: el amor, la disciplina, la constancia y la conexión a ese trabajo. Empezamos el trabajo así con 17 niños que logramos cultivar con cilantro, cimarrón y tomate y llevarlos a la entorno de la Policía Nacional en el Cal de la Ribera. Pero algo muy extraño fue que cuando empezamos, los padres estaban un poco opuestos por el tema de la pandemia, es decir, no, porque no puedo permitir que mi hijo salga a las 8 o 9 de la mañana a echarle una planta agua porque estamos en el primer pico de pandemia, eso está muy, muy tenaz y el niño se me enferma. Pero cuando vimos, o cuando los padres vieron que estos niños cultivaron, hasta ellos quisieron hacerlo. Es decir, que alrededor de las huertas se tejen muchas cosas, pero también se vuelve contagioso, ¿sí? Para todas las personas. Y es un tema de seguridad alimentaria, de entretenimiento y de socialización. Eso es lo que nosotros hemos logrado. Tuvimos la oportunidad de también estar, no sé si la presentación está aquí, Oscar. Y una de ejemplo, en la comuna aquí, exactamente en Potrero Grande, hicimos una huerta como de unos 1.200 metros cuadrados, de 27 por 27, y empezamos ese proceso formativo con las personas. Lo que nos permitió aprender esto es cómo llegar a la comunidad, conectar la comunidad. Entonces, una experiencia muy bonita fue que, por ejemplo, cuando llegamos a la huerta de Potrero Grande, las personas no sabían qué nombre colocarle. Y había una discusión allí, yo quiero ese nombre, yo quiero este. Nos acercamos a ellos y simplemente les preguntamos por su lugar de origen. Algunos dijeron, yo soy de Pasto, el otro dijo, yo soy de acá, de Quilichao, del Cauca. La otra persona, yo soy de aquí, de Cali. Y simplemente sugerimos un nombre, Bacanar, Valle Cauca Nariño. Y las personas aceptaron el nombre. Pero eso nos enseñó también de que para llegar a las comunidades hay que ser propositivo y tener un tacto humilde con ellos. Esa es una de las experiencias que nos ha enseñado también. Con las preguntas nos dio muy, muy buen resultado. Hicimos una en Villalprado Sector 2, otra en Chimilangos 2, y en este momento estamos abriendo una en Potrero Grande y en el otro barrio que se llama Haití, en Brisas de Comuneros 1, donde ha sido un importante, digamos, ejercicio y más que todo aprendizaje para nosotros, más que para ellos, porque nos damos cuenta de las cosas que cuando ve a su hijo o ve a su abuelito entretenerse en esa en sembrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros siempre cuando hacemos actividad llevamos unos paquetes de medios como estos, donde se las obsequiamos totalmente a la persona, les decimos qué tipo de semillas contienen, cómo deben sembrarlas, cómo deben cultivarlas y cuáles son los cuidados. Pero también les hacemos un seguimiento a través de un grupo de WhatsApp, de unas videollamadas, digamos, al terreno. Otra cosa que nosotros hacemos es que nosotros a ellos les obsequiamos un abono líquido, que es a base del lisidiado de las plantas, de las frutas, pero todo totalmente gratis, sacado de un vivero. Entonces, así no solamente garantizamos que las personas hagan la actividad, sino que también tengan los materiales o los insumos necesarios para que esa actividad dé frutos. ¿Sí? Siguiendo con el proceso de las huertas, creo que es importante para mí el proceso. Mire,
yo veía, sin ser religiosos, sinceramente, una parte de Génesis de la Biblia que dice que Dios puso al hombre, plantó al hombre en un jardín de Edén, Génesis 1:8. Dice, y puso allí al hombre que lo había formado. Es decir, que existen, digamos, una posesión, un arraigo de nosotros en la tierra, porque venimos con esos de nacimiento. Por ejemplo, cuando uno habla aquí con las personas, hacer una huerta, todas les manifiestan a uno que ellos quieren tener una tierra en el 18, en el 30, en cualquier parte del Valle del Cauca, para sembrar y producir su alimento. Tiene coherencia. Es un arraigo que traemos de nuestro ADN. Es algo que no puede irse de nosotros. Y por eso creo que las huertas urbanas han tomado mucha fuerza. Por ejemplo, existe una huerta, alguna de tierra directa, algunas la hacemos con macetas, con tanques pequeños ya que no se usan, con cajas de cerveza como van a ver allí. Hemos hecho algunas en botellas plásticas, así como hacemos semilleros de esa forma, ¿sí? Y en este poco aprendizaje que hemos tenido, o mucho, a través de las huertas, algo muy básico es querer y ser creativo. Y nos damos cuenta de que no es necesario tenerlo todo para lograr nuestros objetivos. Entonces, por ejemplo, empezamos a ver unos tutoriales en YouTube sobre utilizar material reciclable como botellas PET o botellas de gaseosa para hacer un sistema de riego de 28 días, donde, por ejemplo, las personas que tienen su trabajo, que están muy ocupadas o que no les queda a veces tiempo o se van de viaje para lograr, para regar una matica o una huerta, tienen esa oportunidad de instalarla, introducirle agua y, digamos, vivir despreocupado 28 días, que es un tiempo bastante prudente. Y para eso no se necesitan grandes, o sea, se necesita cero inversión. Dos botellas plásticas, una mecha y un pedazo de papel aluminio. No es más. Entonces, uno aprende muchas de esas cosas. Muchas de esas cosas. Otra experiencia bonita fue huertas que hicimos en Villalprado, donde nos tocó erradicar una hormiga arriera con un insumo o un remedio, una recomendación mexicana, y era una hormiga arriera que por muchos años, por 6 años, había perjudicado a la comunidad. Incluso hicimos la solicitud al DANMA y no surgió efecto. Y siguiendo esos parámetros, esa hormiga fue erradicada. Ese es otro de los placeres o de las motivaciones que tenemos cuando trabajamos con estas huertas, de que además de solucionar un problema alimenticio, a su vez solucionamos otros problemas secundarios. Ustedes saben lo peligrosas que pueden ser las hormigas arrieras para un niño, donde en una comunidad nos dimos cuenta que cayó en una colmena de esas hormigas por accidente y causó muchas lesiones físicas en su cuerpo. Y obviamente psicológicas a él y a su grupo familiar. Entonces, cuando hacemos esto, nos damos cuenta de que no solamente estamos salvaguardando la parte alimenticia, sino la seguridad física de las personas. ¿Sí? Esos son algunos agregados de la huerta. La experiencia más significativa aún fue con la Policía Nacional, en el Calle de la Ribera, donde les enseñamos, o se les enseñó a los auxiliares y a algunos patrulleros a realizar semillas y huertas en las estaciones de policía, y tanto así que el capitán de la policía está haciendo la gestión para que en todos los Cali de Cali nos den la oportunidad de tener una huerta con policía. Bueno, hago un paréntesis antes de suceder toda esa problemática que tenemos, ¿no? Entonces digamos que está allí en suspenso. Tuvimos también las huertas de Cristo, que son unas huertas con personas, digamos, de religiosas, cristianas, y tuvimos la oportunidad en Amundí de con 3.000 semillas empezar a producir unas huertas que hoy en día están dando frutos. Así mismo siguió la etapa de huertas estivas, donde en la calle con 39, más exactamente detrás del grupo Nietzsche, en una caja de vidrios, había un espacio
donde pudimos acondicionarlo y hacer una huerta donde los comensales podían elegir un tomatico para una ensalada. Y allí es donde empezamos a dar cuenta de que también puede ser un modelo de negocio. O sea, una oportunidad para que las personas vulnerables puedan ganar algo de dinero. Villa Corona ha sido un ejemplo para nosotros en Candelaria y hemos tenido la oportunidad de hacer 50 huertas allá, de piña, tenemos tomate, cilantro, pimentón, ají, aguacate, pero con la singularidad de que las hicimos en los parques de la aldea campestre en Villa Gorgona. ¿Por qué escogimos los parques? Porque nos dimos cuenta que primero estaban desolados y, digamos, deshabitados en materia vegetal. Y lo que hicimos fue empezar a citar gente de la comunidad con el ejemplo. Es decir, digamos, nosotros hacíamos la huerta y cuando las personas se acercaban, le explicábamos en qué consistía y, digamos, los reclutábamos para formar pequeños grupos que se integraran. Entonces, como decía la compañera, algunas personas que me decían, no, es que yo no me hablo con mi vecina, allí en la huerta empezaban a interactuar y se limaban las perezas. Y es otra posibilidad que le demos a este tema de las huertas. Un medio de conectividad, de restaurar lazos, de restaurar relaciones. Allí en la diapositiva se muestra, ¿la puedes fijar? Perdón, la anterior. Una huerta, un modelo económico que estamos trabajando ahora, donde es una caja de 40 por 30 por 20, que es una huerta móvil, es uno de los proyectos que tenemos, donde la persona, por ejemplo, que no tiene un lugar básico, un lugar estándar, un lugar fijo, que se está mudando de apartamento, de aparte estudio, incluso oficina, puede simplemente tomar la huerta en una cajita de madera y mudarla allá. Bien sean huertas aromáticas, ¿sí? Digamos, hierbabuena o lo que puede ser pronto alivio, ¿sí? Para tenerlas allí. Ese es un modelo que estamos trabajando y creo que en un mes podría estar saliendo. ¿Qué estamos haciendo con este modelo? Van a un grupo, un número X de personas que han venido en el proceso, pero que sabemos que esta pandemia la están pasando bien mal económicamente hablando. Y lo que vamos a hacer es hacer un tipo de capital semilla. Es decir, tome aquí hay 5 huertas, estas huertas tienen un valor comercial de 300 y 150 euros en el mercado, se mercadean así, vamos a enseñarle a manejar redes, a manejar el WhatsApp para que usted pueda comercializarla por allí también. Pero sepa que cuando vendes a 5, la idea no es gastarse todo el dinero, sino multiplicar su inversión. Es decir, que si vengo, la próxima entrega serían ya no 5, sino 10. Y así ese capital semilla se va a mantener obteniendo un 10 o 20% de ganancia. Para que algunos puedan tener la oportunidad, no solamente de entretenerse, de hacer lo que le gusta, sino también de ganar un dinero extra o de ganar quizás la única oportunidad de dinero que tenga. Entonces estamos mejorándola. Ella tiene un sistema de desagüe que es una manguera en el centro y va impermeabilizada con un plástico especial en su parte interna. Adicional a eso, como es un piloto que tenemos allí, puede ir personalizada, es decir, marcada con el nombre del abuelito, de la niña o el niño, de la persona, etcétera, etcétera, y pensamos que va a tener resultados muy buenos. Algunas de las experiencias que hemos ido construyendo estos 3 o 4 años de trabajo, y durante el segundo pico de la pandemia hicimos una semilla en las comunas 4, es decir, obsequiarle semillas a las personas y decirle la razón por la cual lo estábamos haciendo. Me gustaría que en ese momento viéramos un video de 20 segundos allí en YouTube. Ahí hay un link para la persona que está manejando la parte de la presentación. Hay una parte donde dice videos y me gustaría que las personas vieran lo que hicimos con la Semillatón, que fue una experiencia donde obsequiamos más de 20.000 semillas a las personas de las comunas 4, 5 y 6. Gracias.
Vanessa, Alejandro, ¿tienen el link allí a la mano? Gracias. Esa es la página 7. En la página 7 dice imágenes y video, en la parte del video. Por favor. Ahí está un link de YouTube. Sí, sí, por favor, estábamos pendientes de un video. En la página 7, exactamente, ese es el video. Ese es el video, ok. Por favor, le damos... Ese es un video, ajá. Alejandro, ¿tienes el habilitado el link? El sonido, por favor. El sonido, por favor. Claro, claro que sí. Bueno, el video es sencillo, cómo hacer un semillero de árboles frutales, en este caso fue de tomate y cilantro, para las personas que tienen cero recursos en casa. Aquí lo que hacemos es que explicamos qué es un semillero, el concepto, ¿sí? Que no es más que la acumulación de semilla en tierra para que brote una plántula o una matriz, la gente lo conoce en la agro popular. ¿Cómo se hace? Con un panal de huevos, o sea, vacío. Se aplica arena abonada, póngalo medicina, y se introducen en cada espacio, en cada huevito, en cada circulito, entre una a tres semillas, dejándolas por un espacio de 5 días en una cavidad oscura, ¿cierto? Durante esos 5 días se le está aplicando agua moderadamente y al sexto día aparece la plántula, ¿sí? Donde vamos a empezar a hacerla crecer hasta una longitud de 10 o 12 o 15 centímetros, y ya en esa etapa la trasplantamos a un recipiente, debe ser una vasija, una canasta de cerveza, una maceta, etc. Y eso lo estábamos haciendo en ese momento con los auxiliares y policías del Cardio de la Guerra, que dice bien, en la policía, en la Comuna 5. Hay otro video para la persona que está manejando, creo que Alejandro, que dice Semillatón Cali, donde estuvimos en los puestos de resistencia, en el paso del comercio, estuvimos en la 14 de Calima, en el barrio Salmía, en el Sena, en varios barrios de la Comuna 5, 4 y 6, obsequiando las semillas, pero sobre todo concientizando a las personas de la necesidad, como decía la señora anteriormente. Hay personas que le hacen, como dicen en el barrio popular, el feo. Pero cuando empezaba a decirles la importancia de tener una huerta en casa, las personas automáticamente decían, yo quiero. ¿Sí? Porque en ese momento, me acuerdo que un kilo de tomate estaba a la libra, pero no, estaba en 5,000 pesos. Y cuando yo decía eso, la señora ama de casa, sí, es cierto, cierto. Es decir, ¿cómo llegar a la comunidad y hacerle tomar conciencia de lo que viene? Ahora, yo diría, sin ser un gurú, en esto... es que en unos 4, 5, 6 años, toda persona en su casa, diría yo, en cualquier parte de Latinoamérica, debería tener una huerta. Mire, al igual que la compañera, yo tengo una huerta, tengo huertas en las ventanas de mi apartamento. Tengo tomate, tengo una de aguacate incluso, un aguacate de habanos. Sí, tengo pimentón, y de allí yo saco para el consumo personal. ¿Cómo obtienen una semilla para sembrarla? Simplemente usted, señor o señora joven que me está escuchando, de los elementos vegetales, tomates, cilantros, incluso el ajo, que usted va desechando en su cocina, en sus alimentos, puede separarlo en una servilleta y colocarlo a secar por un día en una ventana. ¿Sí? Ahí está su alimento.
su semilla, el árbol que le va a producir fruto y que usted puede replicar. Y sobre todo, las huertas también son una oportunidad para compartir. Cuando yo tengo tomates aquí o tengo muchas semillas, yo comparto con mis amigos, con mis vecinos, con mi familia, y es una forma también de ayudar. ¿Quién dijo que el mundo no puede cambiar por pequeños esfuerzos? ¿Sí? Si cada uno coloca su semillita, seguro que vamos a mitigar en algo el problema y vamos a estarle dando algo de felicidad y algo de alimento a una persona que lo necesita. ¿Sí? Bueno, igualmente, como decía, no es necesario tenerlo todo, basta un poco de entusiasmo. Y le hablaba del sistema de goteo de 28 días y de las huertas móviles. De verdad que es reconfortante ayudar a la comunidad. Y sobre todo cuando tú le das alimento a una persona, esa persona queda agradecida eternamente. Otra cosa que vimos es la concertación con la comunidad, que ya les había hablado, el caso de la mega huerta de Bacanal, donde uno aprende a que cuando uno hace un trabajo comunitario, no es imponer mi criterio, es adaptarme a lo que ellos quieran, porque la necesidad la tienen ellos, no la tengo yo. Y eso es algo que aprendimos muy bien, muy bonita experiencia, y nos gustó y lo seguimos haciendo. Ahora, algo de lo que aprendemos, como líderes, porque somos líderes, hagamos, actuemos, que cuando nosotros hacemos, la gente lo replica. Yo no puedo ir adelante de la huerta si yo no la he hecho. Sí, yo tengo que ser el ejemplo, así los compañeros, y eso hace que los niños y adultos se motiven mucho más. Y eso aplica para todo en la vida. ¿Sí? El ser incluyente con las personas, el poder verificar bien lo que se va a hacer, el poder corregir, el poderlo escuchar. Se da uno cuenta que trabajando con esas comunidades vulnerables, muchas veces lo que quieren y lo que expresan a través de sembrar una semilla es que lo escuchen, en el caso con los niños. Entonces, por ejemplo, ¿pero por qué no le pides el favor a tu amiguito de que te pase la pala? No, estás a mi papá, me tiene prohibido. ¿Me entiendes? Entonces se da uno cuenta de muchas problemáticas que puede intervenir con otras áreas. Así que es un trabajo realmente muy integral, muy bonito, y de verdad que es de corazón. ¿Sí? Bueno, nosotros como organización siempre decimos que siempre y cuando tú desees, puedes tener una huerta en cualquier parte que tú creas que es inimaginable. Ahora, en una lata, en un pedazo de madera, en una lavadora que no uses, en una cesta de cerveza, en una matera, en una terraza, ¿sí? En cáscaras de huevo, donde tú no lo imagines. Así que nosotros tenemos varios proyectos que gracias a Dios estamos empezando, y por ejemplo aquí en la Comuna 5, gracias a Dios, nos ganamos un proyecto de 24 huertas mixtas comunitarias de 2 metros cuadrados cada una, en parques de la Comuna 5, mitad frutales y mitad medicinales, con el apoyo de la Secretaría de Paz y Seguridad. Tenemos también un proyecto para el Chocó, en el municipio de Unión Panamericana, que son las huertas nativas. Resulta que en esa parte, gran parte de la población está perdiendo el arraigo por sembrar cultivos como la papachina, como el ñame, como la yuca, que se dan porque las personas adultas han ido desapareciendo por su proceso natural, han ido muriendo. Y los jóvenes, gran parte, pues ya no les gusta ese tipo de cosas. Así que hay un proyecto para, digamos, concientizar a las nuevas generaciones de ese tipo de cultivos, y ese proceso se llama huertas nativas. También están las huertas del amor, con un colegio de 120 niños y niñas con necesidades especiales de apoyo educativo, o NEAE, que ya no se llaman niños especiales, sino con necesidades especiales de apoyo educativo. Y también las huertas del saber, que empezaremos a trabajar en Ciudad Córdoba con jardines, colegios, institutos, y que pensamos llegue a universidades, ¿sí? Y a centros especiales como centros de reclusión. Está en la agenda un proceso con huertas étnicas en Calima, Darién, donde unas comunidades indígenas y afros lo han invitado muy formalmente para ir a hacer un semillero, para ir a hacer una microcharla
sobre la y concientizarlos a ellos para que puedan hacerlo. Y interesante, hay unas que hemos llamado las Good Gardens, que son huertas bilingües, donde además de cultivar un alimento, vamos a colocarle el componente académico. Vamos a empezar a rotular o marcar la semillita con el nombre en inglés, con el nombre de la huerta, ¿sí? Para que las personas alrededor de esa huerta puedan desarrollar una charla comunicativa en ese idioma. Y también está el proceso de las terrazas. Terrazas donde algunas personas de la Comuna 5 nos están limpiando esos espacios, diciéndonos qué podemos hacer aquí, qué podemos sembrar, cuál es el proceso, así como las huertas del futuro. Esas huertas del futuro son huertas realizadas en espacios, en objetos no imaginados, ¿sí? Como lavadoras viejas, por ejemplo, o neveras viejas, o televisores viejos. Estamos tratando de hacer, para lo que algunos han llamado una locura, pero que para nosotros es un sueño y es algo que se puede hacer. ¿Quién me dice a mí que una nevera vieja o una lavadora vieja no es un buen recipiente para hacer una huerta? Entonces, con esto de las huertas también lo que queremos incentivar en los niños y en las personas es la creatividad. O sea, no dormirnos. Utilizar lo que tenga a mano. Haga lo único, haga lo propio. Y por eso hemos dicho que las huertas de Colombia tenemos un eslogan que se llama tan orgánicas como tú, que es lo que queremos siempre transmitir. Que las personas tengan la oportunidad de producir su propio elemento, su propio alimento, perdón. Dentro de los objetivos está que además de un sistema de entretenimiento, sean un sistema económico, un modelo económico, y ya hemos hablado con algunos, por ejemplo, tenderos de la Comuna 5, donde nos dicen, si ustedes cultivan tomate a tal proporción, yo se los compro. Entonces ya tenemos un componente económico donde van a vivir algunas madres cabezas de hogar, algunos jóvenes vulnerables que van a tener la oportunidad de recibir ingresos. Pero también de demostrar a la sociedad que ellos son personas valiosas, que ya no están en ese camino equivocado y que la comunidad puede aceptarlo mucho mejor y brindarle su apoyo. El otro objetivo con los negocios es que en la Comuna 5 hay un proceso. Yo fui presidente de la JAL aquí y siempre proyecto y con el poder de lo vamos a hacer es que exista una ruta turística en la Comuna 5. Y dentro de esa ruta turística van a existir las huertas, huertas comunitarias que van a venderle a esos negocios, a esos restaurantes, donde aquella persona interino y el extranjero pueda irse a coger un tomate que vea allí en la matica de tomate, en la huerta de tomate, y diga, yo quiero ese tomate en mi pizza, yo quiero ese tomate en mi ensalada, o yo quiero que ese tomate lo utilices en la carne, en cebollada que me vas a hacer, para venderle otra experiencia a la persona y tener la oportunidad de que apoyen económicamente a la comunidad. Realmente, nosotros pensamos que nos espera un futuro muy prominente a las personas que están pensando en este capítulo de la huerta. Porque más que una opción de entretenimiento, es una opción de vida, ¿sí? Y vuelvo a Génesis 1:8, donde decía, Dios puso al hombre en un huerto. Como quien dice, lo dejo allí, allí tiene todo. Cuando tienes una huerta, tienes todo. Tienes entretenimiento, tienes paz, tienes felicidad, ¿sí? Y también, además del alimento, tienes incluso un medio económico con el cual puedes ayudarte o puedes defender. Eso es mi alocución. No sé qué otras cosas quieran saber. Gracias. Vanessa.
Hola, ¿me escuchan? Qué pena, sí, qué pena, se me conecté rápidamente por el teléfono y me bloqueó la portátil. Elkin, yo te escribía por el chat que tengo dos preguntas recurrentes de nuestros asistentes al live de YouTube, y uno tiene que ver básicamente con el tema de cómo hacen las personas para iniciar estos procesos de huertas, emprendimientos. Yo les dije que tú ibas a brindar pues tu número de contacto y a grosso modo qué información les puedes ofrecer para que ellos, yo les di ya inicialmente mi número, pero también pueden comunicarse contigo y de los otros dos panelistas, las damas que nos hicieron su valiosa exposición, ¿qué nos pueden aportar al respecto? Gracias. Bueno, claro que sí, para eso estamos. El que no vive para servir, no sirve para vivir, decía mi padre. Mire, una huerta necesita mínimo 1 o 2 metros de tierra, metros cuadrados, ¿cierto? Eso es lo que dicen los gurús, los estudiosos. Pero hay elecciones que nos demuestran que solo necesitan tierra, amor, agua y el trato. Por ello, la práctica es la base de toda teoría. Mi sugerencia es, haga, no se limite. ¿Cómo lo hacemos? Vuelvo y repito, aquellas personas que en su comunidad, que en su casa, quieren empezar una huerta, miren, tierra abonada hay en todas partes, la venden. No consigue, digamos que sea muy escaso el recurso y no tiene, porque puede pasar, para comprar tierra abonada. Está en la tierra que hay unas colonitas de hormigas, no se hayan visto la tierra esa que sale, que se hace como un castillito en las columnas de las hormigas, esa tierra abonada, esa puede servirles. De hecho, nosotros lo utilizamos. ¿Por qué? Porque es el compost natural que ellas hacen, es decir, sus heces fecales se mezclan aquí y producen muchos nutrientes como el potasio y otros elementos que alimentan sus plantas. Una vez tengas un recipiente, plástico, un tarro de leche clean, una vasija vieja, una caja de cerveza, puedes hacerlo, introducirlo allí y empezar a cerrar, a sembrar, bien sea las semillas directamente o por semillero. Allí es el link de cómo hacer un semillero, vuelvo y lo repito. Para hacer un semillero simplemente tomas una caja de madera o un panal de huevos o una vasija con tierra abonada, introduces 5, 6, 7, 10 semillas, las dejas en un lugar oscuro por 5 días, le aplicas agua durante el día 1, 2, 3, 4 y 5, y al sexto día te va a salir una plantita o una matica, una hojita verde. Esa es la matica que vamos a cultivar hasta que tenga 10 o 15 centímetros de estatura o de tamaño. Cuando esa matica crece, se trasplanta o se deja allí en el mismo lugar. ¿Sí? Así que aquí es como diríamos en el SENA, teoría y práctica. Pero no hay mejor forma de aprender que haciendo. ¿Sí? Así que si usted es de las personas que cocina y tiene las semillitas del cilantro, del pimentón, pues dése una oportunidad, póngalas a secar en una servilleta y arrójelas sobre la arena. Y aplíqueles agua y amor. Y verá cómo crece esa plantita. Esa es una forma. Si ya se quiere un proceso comunitario más, mucho más grande, se puede hacer a través de presencial o por conferencias por WhatsApp o por YouTube o a través de Oscar, del Dagma. Hay tutoriales en YouTube, hay demasiados tutoriales y con todo respeto quisiera recomendarles que vean muchos tutoriales de los campesinos en México. Como decimos nosotros, la tienen muy clara, esa gente la tiene muy clara y da consejos útiles, prácticos, sencillos, a cero costo. Personalmente les recomiendo eso, no sé los compañeros. Y vean también algunos tutoriales que tengo. Esa es como mi respuesta, no sé si di en el blanco, si di en el punto con la pregunta. No, excelente. Me preguntan también, pues, si pueden tener tu contacto directo, por favor, por el chat. Lo puedes aportar allí en el chat, en el live de YouTube. O
O Claro. si tú me autorizas, yo les brindo la información por interno. Yo ya les brindé Claro. mi teléfono, cualquiera de las dos alternativas. Autorizado, autorizado, claro que sí, vuelvo y repito, mire, aquí la idea es compartir, como digo, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Claro que sí, para eso estamos y vamos a construirlo, porque estamos en un tiempo donde el mundo nos está demostrando y nos está diciendo, usted debe tener la vuelta. O sea, sí, usted debe tener la vuelta, debe tener esa oportunidad para usted, para su familia. Así que claro que sí. Perfecto, muchas gracias, Elkin. De nuestras A otros dos ustedes. panelistas, si tienen algo que agregar, por favor, para aportar a nuestros asistentes, tenemos la grata sorpresa, pues ha dado resultado más interesante, digamos, de lo que nos imaginamos para las personas muy inquietas, haciendo muchas preguntas al respecto. También había otra de las preguntas recurrentes, es el tema de la hormiga arriera. No sé si al respecto también es, nos pueden ilustrar al respecto. El control de la hormiga arriera parece que afecta a muchas de los jardines o de las iniciativas de huertas. Bueno, en fin, es una pregunta recurrente en el Claro, chat. una pregunta. No sé si al respecto nos puedes Claro, brindar gracias. algo, Elkin. Claro, yo quiero compartirle este secreto, lo tomé de unos campesinos mexicanos. Créame que nosotros aplicamos ceniza. Un día tuvimos la osadía de empezar a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde no habíamos terminado de cavar en la profundidad de la hormiga arriera. De los que están aquí me entienden y saben de qué estoy hablando, que es buscar la hormiga con pico y palas, le echamos gasolina, le echamos gas. No pudimos, echamos ceniza, aceite quemado, todos los remedios, no pudimos. Y resulta que vi una página campesina donde hay un link donde dice que la hormiga arriera se combate creándole un hongo, y las hormiguitas que le llevan el alimento se lo traspasan, y cuando ella muere, pues las demás se mueren y se esparcen. ¿En qué consiste, mire? Esta mezcla que les voy a dar se aplica. 1 kilo cada metro cuadrado de tierra. Es decir, 1 metro cuadrado son más o menos 4 baldosas por lado y lado y lado. ¿Me hago entender? 16 baldosas juntas. Más o menos, 1 metro cuadrado. Sobre ese metrico cuadrado aplica 1 kilo de lo que te voy a decir. Tomas papel periódico y lo picas con una tijera, en los pedazos más pequeños que puedas. Papel periódico. Unas 5 o 6 páginas gruesas de papel periódico. Y levadura. Y adicional a eso, melaza de caña, la melaza que le aplican a los o que le dan a los caballos en los alimentos. ¿Te han visto? Ah, que no conozco la melaza, no tengo. Coloque una panela o media panela a desleír en una cantidad de agua donde usted vea que el agua, que la panela no quede tan suelta, quede más o menos un poquito melcochosa. ¿Me hago entender? Vamos a tomar el papel periódico, la levadura, el kilo de levadura y la melaza en un recipiente, ojalá con guantes, ¿sí? Porque la mezcla es fuerte, y la vamos a mezclar. El papel periódico, la melaza y la levadura, con el kilo de levadura, es 1 kilo de levadura. La mezclamos, y es un poco fuerte. Entonces, ella se fermenta por el poder de la levadura y el dulce. De esa masa, de esa mezcla, tomamos bolitas o tronquitos o porciones que puedan entrar en la boca de la colmena. Es decir, hay colmenas que tienen la boca más grande, otras más pequeñas. De acuerdo a eso, usted toma una bolita o un taquito de esa mezcla y la introduce. Y va a empezar a empujarla hacia adentro con un palito. La idea es tapar el orificio o cubrir el orificio, taponarlo de la casa de la hormiga. Eso tiene que hacerlo en todo el territorio. Es decir, si tiene usted todo su patio o toda su tierra, su huerta, con eso tiene que hacerla en todo. Una vez cubiertos o tapados esos huequitos, la va a dar por un término de 15 a 20 días. En esos 15 o 20 días, usted va a empezar a ver que van a aparecer unas hormigas mucho más grandes. ¿Sí? Mucho más grandes, cabezonas, más rojizas y más fuertes. ¿Sí? En esos 15 o 20 días, yo le aseguro que esa hormiga está muerta. Nosotros lo hicimos en un plazo de 20 días en Villa del Prado.
no volvieron a aparecer más las hormigas. Se fueron. A mí se habían comido palos de guayaba, de mango. Una vez nos pasó algo muy chistoso. Una amiga mía que cultiva rosas allí, y fuimos a ver, me dijo que tengo una rosa bonita, fuimos a verla, y yo tomé la rosa y me quedé con la rosa en la mano. Todas las hormigas se han comido el tallito de todo el palo de la rosa, todo el bracito, toda la rita. Es decir, la hoja de la rosa está ahí colgadita. Me quedé con la rosa en la mano. ¿Me voy a entender? Hasta chistoso. Ellas son como elemento natural, como regulador de la tierra, son muy buenas porque cumplen una función. Pero el problema es cuando hay exceso de hormiga arriera, ellas socavan el piso, lo degradan. Y eso causa problemas. Como en el caso de que si la hormiga iba caminando por una superficie, erosiona la tierra, la erosión. Y pues aparentemente debía vivir la tierra y resulta que las hormigas habían tantas que se habían comido tanto la tierra por debajo del enterrado, que simplemente lo que estaba encima era una apariencia. El niño cayó en ese hueco de las hormigas y le causó muchas lesiones. ¿Ves? Entonces, ellas son un problema ambiental cuando se multiplican demasiado, cuando no hay un control. Y esa es una forma de controlarlas. Así que, de pronto a las que me van a escribir, yo les puedo dar el link de la página, no tengo egoísmo, no tengo problema en compartírselos, y les digo cómo se aplica, o lo hacen, me dicen, me llaman, les mando un audio, etcétera, etcétera, y verán que ese remedio les va a dar resultado. Pero la nota es que tienen que hacerlo en todos los orificios de las colmenas, de las hormigas. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a antes de culminar varios de los aspectos de este interesante conversatorio, vamos a dejar paso, por favor, a Luisa. Luisa, ¿me escuchas? Hola, sí, aquí estoy. Vale, por favor. Bueno, es un poco como para complementar lo que estaba compartiendo el compañero Elkin, pues realmente que tiene también un saber súper, súper grande. Y bueno, Elkin, ahí yo creo que vamos a estar charlando para poder hacer más cosas, porque pues ese lema que él dice pues es totalmente cierto. Realmente este es un momento en el que tenemos que compartir, que tenemos que unirnos, trabajar en comunidad y pues entre todos lograr ese cambio que queremos hacerlo, pues queremos hacer, ¿no? Hablando un poco desde la experiencia de cómo empezar a sembrar, hay algo que siempre nos encontramos y como que es como muy ligado al tema de los tutoriales, al tema de Pinterest, que a veces encontramos cosas bellísimas, pero las cosas en el tema de la huerta no siempre es como una receta o una fórmula. O sea, eso es muy, muy experimental. ¿Por qué? Porque cada espacio tiene un microclima diferente. O sea, donde yo estoy, tengo un entorno donde Elkin está otro, donde está Sandra allá en Siloé, hay otro entorno. Entonces, es muy exploratorio. Por eso, pues a nosotros nos gusta llamar como el tema de la huerta como un laboratorio vivo, para que nosotros mismos saquemos nuestras propias conclusiones, para que nosotros mismos hagamos nuestras propias observaciones. Como lo mencionaba Elkin, nosotros no necesitamos ir a comprar un montón de cosas y abastecernos para poder montar una huerta. O sea, con una huerta se empieza sencillamente con lo que tenemos en casa. ¿Qué tenemos en casa? Pues ya lo decía él, tenemos semillas, tenemos, si no tenemos como el super compost, tenemos cáscaras de huevo, tenemos cuando te tomas el café, lo que queda del café, ese bagazo del café también lo podemos utilizar para empezar como un buen sustrato para sembrar. Lo único que necesitamos es tierra, pero si no tenemos los recursos para tierra, pues vamos a un parque y recogemos un poquitín de tierra, la mezclamos con estas cáscaras de huevo y con el ripio del café y hacemos un sustrato para la siembra. Vamos a la nevera, sacamos las semillas del tomate, del pimentón, o sea, todo lo que podamos sacar de los frutos, eso va como de la nevera a la tierra directamente. Necesitamos como ponernos como con el proceso de secado, a no ser de que queramos, en este caso, pues almacenar semillas. Entonces, para empezar una huerta en casa simplemente se necesita es como dar el sí. Sí quiero avanzar en este proceso. Sí quiero comerme de mi huerta, no sé, un tomate, una lechuga, sembrar mi cilantro, mi perejil.
sí quiero hacerlo y comprometerme con eso. Realmente es un proceso muy, muy bello, como les venía comentando, y especialmente para los que tienen niños, porque a nosotros, o bueno, hablo por mí, a mí me tocó reaprender. O sea, en mi casa no hubo huerta, en mi casa no hacían compost, en mi casa no hacían ecobotellas, nada de esto, y a mí me tocó pues llegar a este punto en la vida en que yo dije como que bueno, que me repensé y dije que para dónde voy, como reaprender y decir, bueno, ahorita quiero dar un paso para contribuir al medio ambiente, entonces empiezo a hacer compost, empiezo a guardar mis cáscaras, empiezo, y aquí les hago una invitación que es realmente súper sencillo, hacer compost en casa, en una botella de gaseosa, no sé si han tenido como la oportunidad de verlo, cómo se hace, simplemente vas en una botella. Y los invito, pues si tienen la oportunidad de ir a Facebook, en estos días hicimos un en vivo, nos buscan ahí como Rincón Verde, y ahí hay un en vivo de cómo hacer compost en una botella de gaseosa, para transformar todos los residuos orgánicos y volverlos en el alimento para la tierra. O sea, ya es algo que sucede muy fácil y que, como les digo, es el momento para repensarnos y como, bueno, a dónde quiero caminar y hacerlo desde casa con cosas pues, que no necesito de más. Una botella de gaseosa, si yo no consumo, pues voy y se la pido al vecino o en la tienda, y luego en la misma tierrita, las cáscaras que resultan de lo que comemos, y empiezo mi compostera. Entonces, es empezar, es como dar el primer paso a esta exploración, a este camino, a este nuevo camino en donde comemos los alimentos frescos. Porque no sabemos cuánto recorre, no sé, un tomate, no sabemos cuánto recorre una papa, a no ser de que pues tengamos una huerta en la comunidad o la tengamos en nuestro balcón. Pero es muy importante como volver a encontrarnos con las raíces y volver a sembrar nuestro alimento desde casa. Y pues por el tema también de enseñar a las nuevas generaciones esto, para que ellas sean como las responsables. Bueno, a nosotros todavía nos queda un buen de tiempo, ¿no? Para seguir acompañando estos procesos. Pero sobre todo a los chiquis que vienen en camino, enseñarles todas estas cosas para que sean ellos los que finalmente puedan lograr el cambio que empezamos nosotros, por ese lado. Y por el lado también de cómo nosotros hacemos el control de la hormiga, bueno, esa fórmula que compartió Elkin está súper chévere, no, no, la verdad, pero lo que nosotros hacemos es métodos como de control como muy biológico, llegamos. Dentro de la misma comunidad, vamos a otros hormigueros muy cerca de la comunidad y nos traemos tierra de allá, la tierra de los hormigueros. La cogemos toda la tierra que van construyendo los hormigueros por fuera y luego las traemos a los hormigueros de nuestra huerta y se las ponemos pues encima ahí. Y luego eso lo que ayuda es que, pues nada, o sea, como que esa mezcla de olores, sabores y todo las desenfoca y se van. Pero ya como tengo la receta de Elkin, la vamos a poner en práctica, ya tenemos ahí una nueva tarea, Sandra, para hacerlo allá en la huerta, porque realmente en ciertas temporadas puede ser como un punto crítico para las cosechas. Entonces, pues bueno, esto era lo que tenía como para complementar acerca de lo que compartió nuestro compañero. Y bueno, muchísimas gracias por todo el espacio y por aquí este compartir de saberes que pues realmente ha sido súper valioso. Perfecto, muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Gracias por tanta atención, muy concentrados, muy juiciosos. Vemos que esto no es un tema solo de mujeres, como lo mencionaba Elkin, pero también vemos muchos hombres aquí interesados en el tema. Ronald Morales, quien se hace llamar mi psicólogo, Alfredo Camacho, muy atentos estuvieron al conversatorio. Entonces, está eso, dejando una invitación al tema para futuras conversatorios, dejar claro que las cosas no solo se deben quedar en ideas o en sueños, son cosas tangibles. Si somos capaces de construir barcos, aviones, teléfonos, cosas de tecnología mucho más complejas. Yo pienso que producir comida es mucho más elemental. Lo que pasa es que dejamos esa tarea en manos de campesinos y de productores, incluso extranjeros. Entonces es un llamado a que nos metamos en el cuento. Es un tema muy interesante.
ambientalmente de muchos beneficios, comunitario, por todos los aspectos, es muy interesante. Entonces, muchas gracias a Luisa Fernanda, a Sandra, a Elkin, muchas gracias a todos los asistentes y hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes.